volar, es decir, aquel que se explota y se extrae desde más allá del círculo polar ártico, y hay otros tipos de petróleo, el de aguas ultraprofundas, por ejemplo, que son aguas de plataformas marinas que sacan petróleo de láminas de agua de más de 500 metros de profundidad, ahora están llegando a 2.000 y pico metros, con 6.000 metros de nacimiento de explotación, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros creemos que en el 2030 estamos francamente convencidos, por razones puramente geológicas, físicas y casi matemáticas, a pesar de todas las incertidumbres de los datos de reservas que ofrecen las multinacionales y los países que tienen nacionalizadas sus empresas petrolíferas, a pesar de todo eso, hay un conocimiento desde hace 150 años geológico, petrolífero, ingeniería y de todo tipo que nos hace prever que dentro de 20 años, que para muchos de ustedes todavía serán muy jóvenes todavía, dentro de 20 años, vamos a estar, en vez de consumiendo 85, 87 millones de barriles, estaremos consumiendo posiblemente 50. Eso desde un punto de vista geológico. Desde un punto de vista político puede ser mucho peor, como veremos ahora. Entonces, esto es un problema muy grave para el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que está sucediendo ya y no nos hemos dado cuenta. Es decir, no nos queremos dar cuenta. Desde el año 2005, el petróleo convencional no está subiendo, 2005-2006. Estas son las últimas proyecciones del consumo de petróleo, la producción, extracción de petróleo. Es más lógico decir extracción que producción. Se está intentando por todos los medios, se está cubriendo con petróleos pesados. Pero eso es el equivalente, cubrir con petróleos pesados, como ya les mostraré, pues es el equivalente a colocar los bonos basura como si fuera AAA, en términos financieros, ¿no? Entonces, ¿por qué esta vez hay mucha gente que dice, sí, pero esto ya se decía con los límites del crecimiento en el año 72, pero hemos ido creciendo 30 años? Bueno, pues esta vez creemos que sí que viene el mundo, ¿no? Este es Dennis Meadows, que es el autor de Los límites del crecimiento, que asistió a una de nuestras conferencias. Estos son los Estados Unidos. Ahí tienen Estados Unidos, era el mayor productor, exportador y consumidor de petróleo del mundo. Y en el año 70 llegó al cenit del petróleo y por mucha tecnología y mucha exportación que tiene, en estos momentos está importando el 65% del petróleo que consume. Es decir, consume 19 millones de barriles e importa 12 millones de barriles. Esto es Estados Unidos. Por ejemplo, México está en una situación dramática. Si ahí ven el gris, el punto gris, el área gris, es el área de cuándo llega al pico. Bueno, pues llegó al pico aproximadamente en el año 2003, 2004, 2005 y está cayendo la producción de petróleo de México de una forma brutal. Pero como la raya negra, que es el consumo doméstico de México, el consumo nacional de México, está subiendo, las exportaciones declinan, las exportaciones que son el verde, declinan mucho más rápidamente. Y encima le dan muchas menos divisas al gobierno mexicano para alimentar su población porque estaba confiado en alimentar su población. Ha dejado de interesarse en alimentar su población con sus propios recursos agrícolas y estaba importando grandes cantidades de maíz de Estados Unidos. Por cierto, este año Estados Unidos dedica el 42% de la producción mundial de su producción nacional de maíz, que es la mayor del mundo, la dedica a alimentar los estómagos de los automóviles con la producción de bioetanol. Esto es otra de las grandes burradas del planeta. Ahí está Indonesia, que es un país exportador, era un país de la OPEP, creo que ha salido recientemente, pero ha estado importando petróleo desde que llegó a su agotamiento, no a su agotamiento, llegó a consumir más de lo que produce y dejó de ser país de la OPEP hace un año y eso. Y el caso de Kuwait, bueno, tiene algunas caídas. Hay algunos ejemplos más, como el Reino Unido, Noruega y Dinamarca, que son las que muestran las caídas de los yacimientos, pero hay más de 50 estados productores de petróleo que ya están en declive. Es decir, no podemos hacernos ilusiones y eso no lo arregla. La tecnología puede mitigar parcialmente eso, pero no lo arregla, porque hay un problema que se llama la tasa de retorno energético. En inglés se llama Energy Return for Energy Investment, on Energy Investment. Es interesante que tomen nota porque empezarán a verlo a partir de ahora con mucha frecuencia. Esto, en términos pueblerinos, se decía hacer un pan con unas hostias, o en términos también de pueblo, se decía matar moscas a cañonazo. Quiere decir que llega un momento en que tenemos que gastar más energía para obtener la misma energía. Este diagrama es de Charles Hall, es un profesor de la Universidad de Siracusa, del Estado de Nueva York, de la Universidad Pública del Estado de Nueva York en Siracusa. Y es un estudio muy completo de cuál es el rendimiento energético neto de diferentes productos o sistemas energéticos. El petróleo de Estados Unidos al principio tenía una tasa de retorno de 100 a 1. Es decir, yo gastaba un barril de energía para producir petróleo y ponía 100 barriles de energía a disposición de la sociedad. En estos momentos, ahí bajó, por aquí va bajando, en los años 70 ya llega a 30 y en estos momentos están en 10 y bajando. Y hay muchos pozos que han bajado por debajo de 5 y han tenido que cerrar. 5 o 4 y han tenido que cerrar en Estados Unidos. Es decir, por debajo de 5 y han tenido que cerrar. 5 o 4 y han tenido que cerrar en Estados Unidos. Es decir,
la tasa de retorno energético, a medida que nosotros vamos agotando un pozo, hay que gastar más energía para sacar la misma cantidad de petróleo del pozo, porque hay que meter bombas, hay que inyectar gas, hay que traerlo más lejos, hay que perforar más profundo, hay que volver a otro yacimiento colateral, hay que hacer más gasto, sale el petróleo, los fondos del petróleo con más impurezas, hay que depurar más en refinerías y se gasta más energía. Por tanto, va disminuyendo. Pero eso pasa con todo, pasa con el carbón y pasa con todo. Por tanto, es muy importante también entender que la segunda mitad de la era del petróleo, esta que va a tener declive, no solamente es la mala noticia de que cada vez vamos a tener menos, sino que además va a ser cada vez de peor calidad, con lo cual vamos a tener que hacer más esfuerzo para tener la misma cantidad de petróleo que tenemos anteriormente. Otro de los indicios es la diferencia que hay, por los que pensamos que ya estamos en el cénit, es la diferencia que hay entre los descubrimientos que están marcados aquí en verde a la izquierda, por aquí lo ven en verde a la izquierda, los descubrimientos de yacimientos, y las curvas en rojo que son las curvas de producción o de extracción. Evidentemente uno empieza a descubrir pozos y se pone muy contento, esto es Estados Unidos en los años 30, con Gigante y James Dean, y chorreando petróleo por todos lados, grandes coches, gastando energía por todos los lados, grandes felicidades, y en ese momento un geólogo de la SER y le dice, anda, pues está analizando todos los pozos de Estados Unidos que conocemos en la SER, y resulta que por lo que veo vamos a llegar al cénit del consumo, como si fuéramos así en el año 70, claro, le llamaban majadero, inútil, estúpido, etcétera, etcétera. Bueno, Estados Unidos en el año 70, como ya nos empezaron a descubrir cada vez menos pozos, pues en el año 70 llegó al cénit, ¿no? Esto ha pasado en el Mar del Norte. ¿Cuál es la diferencia que hay entre, se descubre que para todos los grandes yacimientos, la diferencia entre el cénit o pico máximo de los descubrimientos de los yacimientos y el pico máximo de la producción o extracción está en el orden de 40 a 30 años. Si mejora mucho la técnica, se reduce el cénit. Bueno, pues este es el mundo. A la derecha está el mundo. Este es el cénit de los descubrimientos en los años 60 y estamos aquí descubriendo estas cantidades de petróleo y esta es la producción. Es decir, desde el año 80 y tantos estamos consumiendo las joyas de la abuela. Consumimos más petróleo del que descubrimos cada año. Y en estos momentos estamos consumiendo entre 4 y 6 barriles más de los que descubrimos. Y además el que descubrimos es de muy baja calidad. El petróleo junk bond, como dicen, ¿no? O sea, petróleo basura. Es el petróleo basura. Otro es que cada vez descubrimos menos gigayacimientos. Otro indicio es que cada vez tenemos que ir más lejos. Si hubiese petróleo en todos los sitios y fuese abundante, ¿por qué tendríamos que explorar a 6.000 metros de profundidad o irnos al Ártico en esas condiciones extremas? Esto de aquí que ven aquí es el yacimiento, gigayacimiento del Brasil que tanto se ha tatarreado y tal. Estos son 15, 17 mil millones de barriles teóricos de petróleo. Esto es el consumo de medio año del planeta. El consumo de medio año. Pero es que hay que colocar tubo de medio año del planeta. El consumo de medio año. Pero es que hay que colocar tuberías por la altura de 20 veces la Torre Eiffel para llegar al yacimiento petrolífero. Es decir, esto es un problema tecnológico monstruoso, porque son de 2.000 a 3.000 metros de lecho marino, 2.000 metros de roca, 2.000 metros de lecho de sal, y luego ya viene el reservorio de petróleo. Y se considera que hay 15.000 millones de barriles porque se han hecho 3 exploraciones en 500 kilómetros cuadrados y se considera que han descubierto petróleo de una determinada calidad a una determinada presión y extrapolan que es todo el resto. Generalmente en la geología del petróleo se hace mucho más o menos. Pero aquí, alquilar una plataforma marítima de sondeo cuesta $1 millón día. Entonces, claro, vienen los costes. Las industrias petrolíferas están perdiendo en exploración desde hace bastantes años. Es decir, que gastan mucho más en plataformas petrolíferas que el dinero que luego recuperan cuando venden el petróleo, incluso a más de $100 el barril. Este es el petróleo que se está extrayendo en Canadá. No es petróleo, no es geología del petróleo, esto es minería del petróleo. Máquinas horrorosas que gastan muchísima energía para sacar energía. Es decir, estos son el equivalente, tanto que hemos criticado a los del ladrillo, porque están creando la burbuja del ladrillo, la burbuja financiera, la burbuja del crecimiento exponencial infinito. Aquí yo vendo el piso por 100, lo compro por 100 y lo vendo por 200, y luego el otro lo compra por 200 y lo vende por 400. La burbuja financiera que nos ha estallado en las manos y resulta que estábamos empaquetando las casas como si fueran triple A cuando eran junk bonds porque ya no iba a haber más dinero y ya no iba a haber la posibilidad de comprar las casas y ahora resulta que estamos haciendo lo mismo con esto porque la Agencia Internacional de la Energía acaba de calificar a Venezuela como el segundo país productor de petróleo con reservas de petróleo del mundo y a Canadá el tercero, considerando que toda esta mierda es petróleo, cuando esto no es petróleo. Esto es petróleo si hay mucha energía, si hay mucho gas para aligerar las moléculas de este petróleo pesado. Y gas Canadá tiene, pero Venezuela no tiene tanto, no tiene tan bien. Y si hay mucha agua que contaminar, porque necesita muchísima agua para hacer esta estrategia. Entonces, y además con mucha energía de todo. Bueno, esto lo voy a pasar.
pero si creían que habían llegado ya todas las malas noticias, todavía no han llegado. Hay noticias mucho peores. El de arriba, le estoy poniendo acá. Lo de arriba es la producción mundial de petróleo, y aquí es lo que creemos que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Bueno, pues este, la verde, son las exportaciones mundiales de petróleo. El resto es lo que consumen los países que producen, interna, y se quedan internamente. Y esto es lo que queda a disposición de los que, desgraciadamente, no tenemos petróleo y tenemos que consumirlo, y tenemos que importarlo. Bueno, he hecho tres trazados con los consumos de tres grandes sectores de importación, que son los Estados Unidos, que es productor, pero también es importador. He colocado también a Estados Unidos, luego he colocado a Europa y he colocado a Japón. Y los he hecho con tres supuestos, creciendo el 1%, sin crecer y decreciendo un 1%. Y resulta que tenemos, ignorando al resto del planeta Tierra, ignorando al resto de los seres humanos en el planeta, esto representa aproximadamente unos 1.000 millones de personas, ignorando a los otros 6.000, resulta que solamente esos 1.000 millones de personas van a entrar en conflicto por los recursos entre el año 2014 y el 2020, por el petróleo exportado, entre el 2014 y el 2020. Si además sumo el consumo que están importando países como China, Pakistán y la India, que son países con armas nucleares, a los cuales va a ser muy difícil decirles, usted no juega, y me lo quedo yo, que soy el que tengo las armas nucleares, y el que tengo los portaaviones en el Golfo Pérsico, usted no juega. Y como va a ser difícil, si hay que darles parte del pastel, el conflicto empieza entre el año 2010 y el 2015. Y ya si meto, no he metido a lo alemán, porque si meto ya todo el resto del mundo, el conflicto ha empezado hace 2 o 3 años, aunque no se me lo cuenta. Se llama el conflicto de Libia, el conflicto del Golfo Pérsico, el conflicto de Venezuela como país terrorista. Esto es el conflicto. Es decir, ese es el problema de la guerra con los recursos. La geografía del petróleo se confunde cada vez más con la geografía del terror. Y eso es una imposición de los medios de comunicación intoxicadores occidentales. Bueno, pues el gas natural, pues si quedaba poco, también tiene un fin. Y está muy cercano también una década posterior, se calcula que aproximadamente una década posterior al petróleo. El uranio, no les quiero aburrir, también tiene un fin. Porque hay mucha gente que dice, vayamos a la central nuclear. Pues mire usted, no. No por varias cosas. Y hay cuatro grandes problemas para las centrales nucleares. Y yo solo pongo aquí uno. Ni siquiera voy a poner el de seguridad, ni siquiera voy a hablar de Fukushima, del horror de Fukushima que sigue abierto. Es una herida lacerante y sangrante que sigue abierta y seguirá abierta por decenas de años y por siglos, seguramente. No estoy hablando de eso. No hablo de la posibilidad del terrorismo, de que haya bombardeos de centrales nucleares, que eso ya es horroroso. Hablo de que los recursos, es decir, lo que se llaman reservas probadas, indican que puede haber una falta de abastecimiento para las 433 centrales nucleares que hay operativas hoy en el planeta entre el 2015 y el 2020. Y si metemos también las reservas que se llaman inferidas, quiere decir que es algo que creemos que es por allí, pero claro, a lo mejor en vez de ser con una relación gangamena determinada, es con una relación gangamena 10 veces peor, con lo cual hay que remover 10 veces más tonelaje para sacar la misma cantidad de uranio. Y ya estamos jugando con el petróleo también, porque esas maquinarias se mueven con petróleo. Bueno, pues a pesar de todo eso, no avanzaría mucho ya, metiendo todo hacia el año 2030. Es decir, con 400, ya se ha quedado asustado y ya se tengo suficiente. Bueno, es decir, el uranio no nos va a resolver el problema. Por mucho que nos estén vendiendo la locomotora de que el uranio va a resolver el problema y que además es una energía que produce emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es el otro gráfico del uranio. Bueno, esto yo les pasaría de aquí, pasaría a ver qué es lo que podemos hacer con las energías renovables. Y ya voy dando fin a mi presentación. Esta es la visión de ExxonMobil. Claro, esto es una visión de una petrolífera, entonces una compañía petrolífera no le interesa, ¿no? Esto es el petróleo, gas, carbón y otros. Cuando el otros se despliega en el del medio, aquí sale la hidroelectricidad, la nuclear, la biomasa y la energía eólica y solar. Esto entre el año tal y el año 2030. Y cuando esto se despliega, pues resulta que hay un crecimiento exponencial gigantesco, pero cuando se mira en el pastel y en la tarta toda, esto es una ganadería. Es decir, no vamos, por aquí no vamos a ningún lado. Esta es la visión de la Agencia Internacional de la Energía, que hay que considerarla más seriamente, porque últimamente está hablando mucho del CO2 y poco de la energía. Es decir, se está cuidando también en estas cosas. Seguramente, porque es más fácil decirle al público algo que es diferente a lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Yo a ustedes les estoy metiendo una inyección de caballo en vena, sin avisar, es decir, y sin anestesia. Y la Agencia Internacional de la Energía y muchos otros
lo que tratan es de decir que el CO2 es un problema muy grande, evidentemente es muy grande, pero porque quemamos muchos combustibles fósiles, que el CO2 es el principal problema del planeta. Y el CO2 es un problema gigantesco y puede ser un problema irreversible. Pero dejemos de quemar combustibles fósiles, a ver si nos atrevemos. Y entonces pararíamos ese fenómeno, ¿no? Es decir, no habría que fijarse tanto en el CO2, que es un efecto, no deja de ser un efecto en el fondo, sino la causa. La Agencia Internacional de Energía prevé crecimientos, y siendo muy ambiciosos, pequeñísimos. Para 2030, pues espera el 18,1% de la electricidad que se hidroeléctrica eléctrica y el resto un 18% de renovables, el resto de renovables. La biomasa no nos va a resolver el problema tampoco. Hoy está cubriendo el 10 o 11%, como os he comentado, de la energía. En algunos países todavía es una fuente de energía fundamental. En algunos sitios cubre el 33% de las necesidades energéticas, o incluso más, en países muy atrasados y tal. En otros países como los nuestros, pues puede ser solamente un 3%, pero siendo un 3%, a lo mejor nosotros en volumen estamos consumiendo más que un país pobre que tiene el 33% por la cantidad de energía que consumimos. Estamos consumiendo unos 4.000 millones de metros cúbicos de madera al año. Eso, si se pone en volumen, es la Torre Eiffel, que me gusta como referencia, porque está debajo de ella y me impresiona mucho. La Torre Eiffel, por 3.600, 3,6 kilómetros y 3,6 kilómetros, y hasta arriba lleno de madera. Eso es lo que estamos consumiendo cada año. La producción agrícola mundial ya ocupa cerca del 10% de los continentes y utiliza más del 40% del agua dulce disponible. La actividad humana ha eliminado más del 50% de los bosques y selvas del planeta en los últimos 150 años. Y creemos que el ritmo de destrucción neta anual es del orden del 1%. Es decir, que el reloj va haciendo tic-tac, tic-tac, y en el orden de 50 años, o 60 o 100, podríamos quedarnos sin un bosque en el planeta. No deberíamos dar la suerte de empezar a tumbar más bosques en la Amazonía para hacer biocombustibles. Yo creo que eso es un error, ¿no? Y aquí hay un cálculo en el que, bueno, si todo el mundo se calculando la producción de lo que hay disponible, tareas disponibles para biomasa, de producción de biomasa en todo el planeta, pues me sale que saldría, reventando el planeta a base de hacer biomasa, podríamos cubrir aproximadamente el 6% del consumo actual, ¿no? Es decir, que no hay mucha solución. La hidroelectricidad está limitada también. Ahora estamos ocupando el 25% de las grandes cuencas fluviales del planeta. Es decir, y aunque ocupásemos, y es el 4% de la energía primaria, si ocupásemos el 100% de las grandes cuencas del planeta, tendríamos el 24% de la energía primaria, al 16% de la energía primaria. Es decir, no nos va a resolver el problema, y además lo primero que se inunda son los valles fértiles. Las partes más fértiles de los valles están más abajo, que es lo que hemos estado haciendo desde hace 10 años. Es la energía más limpia, teóricamente, pero tiene también impactos ecológicos. Esta es la energía eólica en el mundo según datos recientes. La energía eólica, pues estamos produciendo, tenemos 200.000 megavatios instalados aproximadamente en el planeta. 200.000 megavatios son el equivalente a 200.000 molinillos de un megavatio, como los que se ven por las carreteras. Entre los que se ven por las carreteras están entre 800 kilovatios y 2 megavatios. Los instrumentos operativos, hay algunos en tarifa de 600 que se están desmontando antes de cumplir el ciclo de vida útil, y los más grandes son de 2, aunque hay previsiones y hay algunos ya instalados offshore en plataformas marinas de 5 megavatios. Pero el promedio, digamos que está, poniendo 1 megavatio serían 200.000 molinos de ese tipo. Bueno, pues 200.000 molinos producen el 1,8% del consumo eléctrico mundial. Evitan, eso sí, el 2,1% del consumo mundial de energía primaria, pero es que el aumento del consumo eléctrico en un solo año, entre el 2009 y el 2010, fue del 5,9%. Es decir, todos los molinos que hemos instalado en todo el planeta Tierra, desde el principio hasta hoy, hasta finales del 2010, ahora ya pasó un año, hasta finales del 2010, no tengo las estadísticas del 2011, todos esos molinos, produciendo energía durante todo un año, han producido un tercio del aumento del consumo de electricidad de entre el año 2009 y el 2010. Nada más. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar el planeta de... Tendríamos que multiplicar, es decir, y además lo están poniendo fundamentalmente los países que tienen recursos económicos, que quiere decir excedente energético y demás. Entonces, ejemplos, también son industria pesada, parece industria ecológica, desde luego parece menos contaminante que el carbón y que el petróleo, pero hay que hacer un input energético, previsiblemente de energía fósil, inicial, que colocaría el declive más profundo y más agudo, para llegar a un 20%, o sea, por ejemplo, 3 teravatios de energía. Aunque ahora mismo unos profesores de la Universidad de Valladolid
que han publicado en una revista de prestigio internacional de energía, han publicado un estudio top-down, desde arriba hasta abajo, no bottom-up, no desde abajo hasta arriba, como se hacen ahora. Yo pongo un anemómetro en tarifa y digo, ah, aquí hay 3.000 horas de viento al año, qué bien. Voy a poner, si un generador me genera 3.000 megavatios al año, pongo 100 generadores y me generan 100 décimas. Bueno, ese es el estudio de abajo arriba, pensando que todo va a ser sin transformación de la naturaleza. Cuando haces el estudio de arriba abajo, encuentras otros factores limitantes. Estos señores han encontrado un factor limitante en un teravatio. Pero supongamos que se han equivocado. Supongamos que le pueden poner 3 teravatios, 5, 15 teravatios, como mucha gente está hablando, Jacobson, De Lucci, muchos otros están hablando de colocar, o De Lucci, no sé cómo se dirá en italiano. Están pensando en colocar 10 teravatios, 8, 5 teravatios. 5 teravatios son 5 millones de máquinas de 1 megavatio por todo el planeta, ¿no? Bueno, pues eso implicaría dos veces la producción mundial de acero del año 2006, pero puede ser la del 2010. La mitad de extracción mundial de carbón, 30 veces la producción mundial de fibra de vidrio, la producción mundial anual de cemento o la mitad de la producción mundial anual de cobre. En el último estudio que ha hecho unos profesores, que también se ha publicado en la misma revista en el Energy del Instituto Oceanográfico de Barcelona, y se lo han publicado recientemente, el cálculo de cobre para electrificar una sociedad ocuparía entre el 60 y el 70% de todas las reservas de cobre conocidas en el mundo. Solamente ese cálculo. Si no se equivocan, si se equivocan, posiblemente más. Bueno, esto es lo anterior. Y ahora pasamos a la energía que les estoy. La esperanza que tenía ahora es terminar de arreglarnos con la renovable. Pues parece ser que no. Bueno, y eso que yo abogo por las renovables siempre y cuando haya una medida, que sea mensurable. Entonces, básicamente la energía solar fotovoltaica, ¿dónde se instala? Pues donde hay excedente energético, excedente financiero. En los países desarrollados se puede permitir primas a la producción, etcétera, o tarifas reguladas, tarifas preferenciales, etcétera, etcétera. O en los países que están en desarrollo y que tienen también capacidad financiera, como China o la India. Entonces, esto lo que hay es muchísimo menos. Claro, aquí hay 40.000 megavatios, no 200.000 como hay en el eólico, ¿no? Entonces, también tiene una TRE baja. Yo sí he hecho un estudio de la TRE, la tasa de retorno energética, que me temo que es muy baja. Esta es una planta que he construido y estoy gestionando y que tengo una propiedad parcial. Dos de 38 torres que hay en el piso de 3 son de mi propiedad. Esto es un sistema muy novedoso, de investigación y demás y tal, y pues ahí está. Y le conozco muchas tripas a este sistema. Bueno, pues esto tiene también una tasa de retorno baja, es decir, que creo que a pesar de esto, los científicos, el consenso científico general, y se lo digo porque lo leerán por ahí, dice que se invierte una unidad de energía en producir todos estos sistemas fotovoltaicos, si se recuperan 8, 12 o incluso a veces ahora ya empiezan a decir que 30 a lo largo de los 25 años de vida útil de los paneles, yo les digo con el estudio que he hecho, y me puedo equivocar como todo el mundo, por eso sugiero, una de las cosas que sugiero es que no se crea nada, investiguen. Que la ciencia está para eso, para investigar. Entonces, yo lo que creo es que tiene una tasa de retorno de 2 a 3, en el mejor de los casos. Es decir, que hay que meter una unidad y en 25 años, si somos todos buenos, si no falla nada, y la sociedad sigue siendo funcionando como un reloj, se vuelve 3. Porque hay muchos gastos externos a todo esto, que son gastos energéticos sine qua non, sin los cuales no habría estas plantas fotovoltaicas que hacen que esto sea así. Esto es una fotografía que se la voy a mostrar, que es muy interesante, porque es una fotografía de Google que muestra la central de Almaraz abajo a la derecha aquí, que tiene 2 gigavatios. Este es el embalse para la refrigeración de Almaraz, y aquí está una central fotovoltaica con seguidores a 2 ejes, que se ve aquí en fotografía aérea, con seguidores a 2 ejes de 22 megavatios. Esta central tiene el 90% de carga, de factor de carga, quiere decir que de las 8.760 horas del año funciona el 95-97% del tiempo, generando 2 gigavatios. Esta funciona el 17% de las horas del año, el 17%. Por tanto, para generar la misma energía que este circulito, con toda su piscina de expansión y todo eso, y no es que yo sea partidario de la energía nuclear, había que hacer 600 kilómetros cuadrados de paneles como estos. Es decir, llega un momento en que la energía verde y renovable se convierte en no tan verde y no tan deseable tampoco, cuando la escalamos a los niveles a los que nos tenemos que escalar. Es decir, y esto, además, como un inconveniente, que yo creo que están experimentando ahora, el invierno, estos días de invierno, que hay mucha luz y mucho sol y podrían estar generando bastante, por las mañanas, aquí,
se genera una niebla como consecuencia de la evaporación de 4 gigavatios. Porque cuando una central de este tipo de abajo entrega 2 gigavatios por las líneas eléctricas a la sociedad, suelta 4 gigavatios térmicos desperdiciados de calor en la transformación en el embalse. Y eso se convierte en una nube que lo que hace es impedir que entre el sol a la planta fotovoltaica hasta medio mañana. Es decir, así que claro, no todos los días grandes, claro, que era no pasa. Pero en invierno, bastante bien pasa eso. Acérquense por Navalmoral, pasado Navalmoral, se ve la planta fotovoltaica y la central nuclear en la derecha. Y podrán verlo si van un día de invierno solar, se ve la planta fotovoltaica y la central nuclear en la derecha. Y podrán verlo si van un día de invierno soleado como ahora, y van a las 8 de la mañana o a las 9, verán que hay una nube fabulosa que se llega muchas veces hasta Navalmoral. Conclusiones. Los principales combustibles fósiles están llegando o han llegado a su cenit mundial de extracción o lograr en plazos mucho menores de los que tomó alcanzar a los actuales niveles de consumo. Las tasas de declive conocidas son de tal magnitud y en lapsos de tiempo tan cortos, desde el punto de vista histórico, que supondrán un necesario e imprescindible cambio de paradigma a nivel mundial. La razón de los niveles de contaminación del planeta se suma a esta necesidad. La sociedad mundial debe empezar a reconocer que ha sobrepasado los límites de sostenibilidad y capacidad de transformar la naturaleza en un mundo finito. La tecnología solo puede paliar muy ligeramente los niveles de agotamiento natural, y el dinero por sí mismo no genera bienes físicos, es un medio de intercambio de bienes y servicios. Las energías renovables modernas son una interesante posibilidad a explorar para ciertas aplicaciones, pero pensar que pueden reemplazar el nivel actual de uso de las energías fósiles, su versatilidad y densidad energética y variedad de aplicaciones no parece muy razonable. Hasta para las energías renovables modernas habría que analizar su tasa de retorno energético antes de embarcarse en proyectos gigantescos que nos pueden agotar haciendo inversiones que luego no son rentables. Y si empezamos ya a preocuparnos, pues a lo mejor lo arreglamos. Algunas acciones, porque me habían pedido, no los dejes así, no los dejes hundidos en la miseria, que salen y se suicidan. Bueno, pues yo voy a hacer unos pocos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo le sugeriría, aunque están en medio urbano, universitario, avanzado y consumista energéticamente, le sugeriría hacer lo que la mujer de Lot, lo que el ángel de Lot le sugeriría a Lot: salgan corriendo ustedes de Sodoma y Gomorra, es decir, salgan corriendo del sector de servicios, que se va a derrumbar rápidamente, pasen por el sector industrial corriendo, que se empezará a tambalear, y terminen en el sector que verdaderamente es sostenible, que es el de la agricultura y ganadería ecológica. Abandonen las ciudades insostenibles como Dubái. Esta es una ciudad que luego tiene otra cosa allá al lado que lo llaman la ciudad sostenible porque está llena de paneles y de refrigeradores. Esto es insostenible. Y váyanse, si pueden, en entornos más razonables. Abandonen la complejidad y vayan hacia la simplicidad. Esto es una patología de la derecha. Intentemos entre todos construir un sistema legislativo más íntegro. Esto es el avanzado y es horroroso. No hay quien se sepa cuáles son las leyes. Y tal. Imposible de saber cuáles son las leyes. No lo saben ni los propios jueces. Estos son los parlamentos, el europeo, el parlamento español y el parlamento regional. He puesto el vasco, el parlamento vasco. Estos son sistemas complejísimos de gobierno. La gobernanza aquí es absolutamente compleja. Esto es solamente permisible porque hay energía disponible por un tubo. En el momento que no haya, esto se derrumba. Vamos a sistemas asamblearios, proporcionales, razonables, directos. Vamos a eliminar el interés bancario. El interés bancario es una de las grandes culpas del sistema. Y usted dirá, este tío está loco, se ha vuelto loco. Vale, esto era doctrina de la Iglesia Católica hasta finales del 18. Doctrina de la Iglesia Católica, y yo no soy católico. Doctrina de la Iglesia Católica. Pecunia, pecunia, parere non potes. El dinero no puede parir dinero. Es maligno que haya interés bancario. Inventemos un sistema bancario sin interés, en el que se pueda prestar, que entes públicos puedan prestar sin interés bancario, pidiendo el retorno, eso sí, y exigiendo el retorno, pero sin interés bancario. Fuera la bolsa de valores. ¿Qué demonios es esto de que Telefónica hoy vale 50.000 millones y mañana ha caído un 6%? ¿Pero qué pasa? ¿Que se han dinamitado 5 edificios? ¿O se han caído 16 centrales telefónicas? ¿O 40 torres de microondas? ¿O es que ha caído un fulano y ha robado? ¿Qué es esto de que sube y baja el valor en la bolsa? O sea, esto hay que eliminarlo rápidamente en el nuevo paradigma. Es decir, desvincular el empleo de la necesidad de crecer. Olvídense de crecer. No se va a poder crecer. Hay que empezar a pensar en empleos que sean empleos sin necesidad de crecer. Que sean sostenibles. Bueno, pasar del turismo de altos vuelos al turismo de corta estancia, bueno, al excursionismo. Dejémonos ir a una semana con la pulserita puesta, con unos ciegos de que piriñas y de no sé cuánto y tal, y luego coger el avión otra vez, quemar 500 litros de gasolina y volver aquí. Es decir, esto se ha acabado.
Esto se está acabando, se ha acabado. Esto no, no se lo digo a ustedes, se lo digo a la gente que está en el sector turístico en Canarias, que recibe 2 millones recibe 12 millones de turistas y son 2 millones de habitantes en todo el archipiélago. Y el 40%, 400.000 empleos directos están en el río. Esto se les va a ir al carajo, sinceramente, se les va a ir al carajo en cuanto que los vuelos de 4 o 5 mil kilómetros dejen de funcionar y se empiezan a hacer imposibles, se van a dar cuenta de que el tomate canario, el banano canario y la papa canaria y la papa aguada, un poco picón, pues están debajo de los barcos, debajo de los jacuzzi y de las piscinas y de los hoteles que habían hecho para los turistas. Es que no es sostenible. Es que no se puede sostener 12 millones de tipos viajando a emborracharse a un clima tropical. Es que no se puede. Y abandonemos la complejidad, abandonemos el mundo virtual y vayamos al mundo real. Nada más. Yo con estas cuatro más imaginarias del país, una de ellas es la de Jorge Recho, que dice, no vivimos en tiempos ordinarios o normales, y lo imposible en tiempos ordinarios se torna factible en tiempos extraordinarios. Y la última dice, podemos tener una biosfera saludable o una civilización industrial, pero no ambas. Nada más, esto es todo. Muchas gracias. Síganla con seriedad, porque los países occidentales tenemos reservas estratégicas metidas en los grandes tanques que verán por ahí, las afueras de las ciudades, en los grandes puertos. Tenemos petróleo, gas, para 90 días, en el mejor de los casos. Entonces, si nos deja de llegar petróleo para durante 180 días, que es muy posible que nos deje de llegar, o desde luego le va a dejar de llegar a una grandísima parte del planeta, a miles de millones de habitantes, si deja de llegarles ese petróleo, van a saber lo que es quedarse sin petróleo. Yo sé lo que es quedarme sin petróleo porque he vivido en un país, que ha sido Irak, por otras razones, razones de un proyecto de telecomunicaciones hace 30 años, y he vivido una guerra que me pilló de sorpresa. Y he vivido el cierre de gasolineras, he vivido las restricciones brutales de energía y sé lo que pasa con los alimentos cuando no hay electricidad, cuando no hay energía, cuando... En fin, olvídense, esto va a ser un caos absoluto, absoluto. Entonces, en estos momentos mi propuesta sería, si tengo que hacer una propuesta respecto del estrecho de Hormuz, si salimos 3 millones de personas a la calle por la guerra de Irak, cuando intuimos y olimos que el asunto era sucio, turbio y que estaba movido por otros intereses, ahora tendríamos que estar 15 o 20 millones de personas en la calle
exigiendo a Israel y a Estados Unidos que no se metan donde no les den. Porque tanto derecho tiene a hacerlo. O enriquecimiento de uranio, o incluso hasta una bomba atómica, tanto derecho tiene a hacerlo Irán como ellos. Que empiecen a desarmarse ellos mismos. Y dar ejemplo. Y entonces, con revisiones internacionales. Y entonces podremos ir a los iraníes a exigirles que se desarmen. Mientras tanto, es ridículo hacerlo. Y además es peligrosísimo para el planeta y para todos los seres humanos que estos dos agresores lo hagan. Y me temo que hay una razón detrás de ello. Y es que Estados Unidos solo depende un 9% del petróleo del Golfo Pérsico. China depende un 33%. Y ya ha amenazado que entre en la Tercera Guerra Mundial, aunque ustedes no lo hayan leído. Ya ha amenazado que si se cierra el estrecho de Hormuz entra en la Tercera Guerra Mundial. Lo han dicho en una televisión china. Y hay en internet, hay enlaces. Entonces, no se quiere ver eso, pero claro, es que si a mí me cortan el 33% del petróleo que consume mi país y tengo 1.300 millones de habitantes y tengo armas nucleares, ya me encargo de darle un aviso. O sea que, por el bien de todos, ojalá vuelva una suerte de guerra fría equilibrada donde no haya que. No tengamos que vivir esa circunstancia. Más vivo, ¿no? Vamos bien. De mal en pie. A mí me ha sorprendido bastante la afirmación de que la vida de los pueblos es muchísimo más eficiente o que gasta muchísimo menos energía, porque lo que sí que he visto es estudios de las ciudades americanas o inglesas con mayor extensión, que al fin y al cabo, si nos vamos 5 millones de personas de pueblos, es lo que acabas creando. Casas bajas y tal, tienen muchísimo más consumo energético realmente que cuando la gente vive en torres, que la calefacción tuya sirve para todos los que están ahí, que puede coger un autobús para ir a hacer un trabajo, no sé. Sí, si nos vamos a los pueblos y hacemos lo que Los Ángeles, desde luego no cabe duda de que tiene razón. Si hacemos lo que Los Ángeles, utilizamos el modelo del suburbio. Recomiendo un documental muy interesante en inglés, tiene subtítulos en español, pero sí que yo. Se llama Bien o Suburbia. El director es un canadiense que se llama Greg Green. Greg Green. Y el documental se titula Bien o Suburbia. Y ahí habla del problema del consumo de los suburbios americanos. Industrial,
con qué niveles de población. O sea, eso pues habría que verlo. Otro asunto así breve. Hay, en algún punto Pedro juega con dos barajas, ¿no? Ahora, pues, si lo hemos visto bien en la explicación de marchar a los pueblos y buscar una forma de vida más sencilla, ¿no? Ahí nos está diciendo, claro, no hay que pensar que se va uno al pueblo llevándose todo lo que tenía en la ciudad y por encima con más automóviles, ¿no? Sino que hay que ir pues, a una forma de vida diferente. Pero en cambio, cuando, que eso es un viejo asunto, en cambio, cuando hacen los cálculos de la tasa de retorno energético de la instalación de energía solar que viene por allá por Extremadura, emplea el criterio contrario, atribuye para que le salga una tasa de retorno energético tan baja, mete ahí todo el modo de vida que sabemos que es insostenible, incluyendo que se incluye las vacaciones en Cancún de los operarios de la planta que fabrica el módulo fotovoltaico. Hombre, todo eso ahora pues, entonces, no metiendo todo eso, tenemos tasas de retorno energético mejores para las renovables, que no es que sean tampoco, o sea, no permiten en ningún caso pensar en sustituir lo que dan hoy los combustibles fósiles por renovables, pero no son una cosa tan dramática como una tasa de 3. Entonces, o lo hace, y luego, una tercera cosa sería, si pudieras poner otra vez un momento, al principio de la presentación, la práctica del uso, el consumo de energía que va creciendo desde finales del 19 hasta ahora, estaba muy al principio. Simplemente por... Simplemente por señalar un par de cosas, ¿no? Veis que, o sea, esto es interesante ponerlo en conexión también con algunas transiciones sociales y políticas importantes, ¿no? Yo creo que hay sobre todo dos fechas que son clave en el siglo XX. Una alrededor del año 1930, más o menos, y otra alrededor de 1980. Y tiene interés ver cómo, bueno, hacia 1930, o sea, depende de los países en los que pensemos, tiene lugar la transición, empieza la transición desde el capitalismo clásico al capitalismo fordista. Pero también hasta entonces, y eso se ve prácticamente en el gráfico, también hasta entonces, la civilización, las sociedades industriales, que ya llevaban un siglo funcionando, todavía empleaban más energías renovables que energías fósiles, lo cual choca un poco con la imagen que tenemos, ¿no? De la industrialización a base de mucho carbón, claro que es así, ¿no? Pero sin embargo, hasta 1930, en el conjunto del mundo, todavía las renovables, incluyendo la biomasa, proporcionaban más que los combustibles fósiles, ¿no? Hacia 1930, antes en Estados Unidos y luego después en otras sociedades industriales, tiene lugar esa transición de enorme importancia, ahora no hay tiempo para meternos en ello, ese capitalismo pues más o menos, en fin, manchesteriano por abreviar, al capitalismo fordista. Y luego, hacia 1980, hay otra transición de la misma magnitud que nos mete en el capitalismo postfordista, neoliberal, eso en el que estamos. En el que estamos ahora. Bueno, pues también tiene interés constatar cómo es hacia esa fecha, hacia 1980, cuando empezamos ya, y luego lo hacemos cada vez más, a exceder lo que la biosfera proporciona de manera más o menos viable y agradable. El cálculo en términos de huella ecológica muestra que la demanda mundial, con el cálculo de la huella ecológica, la demanda mundial sobrepasa la biocapacidad del planeta hacia 1980. Entonces, bueno, y si veis también, fijaos cuándo realmente empiezan a dispararse los consumos energéticos. Esto hasta aquí es todavía bastante, bastante viable. Pensar también la población, digamos, la curva demográfica seguiría un camino bastante parecido, ¿no? Pero hacia 1950, digamos, entre 1930 y 1950 es cuando se pone en marcha ese modelo fordista
que es un salto, representa un salto cualitativo en términos de exigencia de energía y de materiales con respecto al capitalismo anterior, y luego ya otro salto pues equiparable hacia 1980. Si pudiera hacer solamente un comentario. Sí. Es una precisión solamente, y es que efectivamente calculado, cuando calculo una tasa de retorno energética tan baja para la energía fotovoltaica, es porque he metido esos ingredientes, pero solo en la forma proporcional. Es decir, no he metido, pues, ningún tipo, está trabajando un tercio de su tiempo en una actividad determinada, solo meto el tercio de la energía que consume ese tipo en la sociedad. ¿Por qué lo he hecho así y por qué no lo hago con la agricultura? Pues porque con la agricultura yo puedo tener un modo de vida autosostenido sin salirme del área local en el que vivo, si es una agricultura de bajo nivel, es decir, no es de la agricultura industrial. Puedo tener un nivel de vida sostenido sin necesidad de salir, es decir, no, yo puedo producir patatas, tomates, cerdos, gallinas, puedo producir todo eso sin prácticamente salir de mi pueblo. Pero no puedo hacer células fotovoltaicas si no tengo indio, galio, talio, arsenio, si no tengo capacidad de purificarlo con el silicio con nueve nueves, es decir, hacer silicio que tenga 99 comas seguido de 9 nueves de pureza, para luego hacer la oblea. Y eso exige, es una condición sine qua non, exige que haya una civilización funcionando, sin la cual no voy a poder tener paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, si no metiera la parte proporcional de esa energía societal y social en ese embutido de la placa fotovoltaica, me estaría engañando a mí mismo, creo. No, la energía que necesitas para traer el galio de donde esté y publicarlo, sin duda, pero la energía necesaria para que los obreros se vayan de vacaciones a Cancún, lo que he metido es lo que no meten el resto de los analistas del ECA, de análisis del ciclo de vida y de retorno energético, de célula fotovoltaica, como los sistemas fotovoltaicos. Lo que no he metido eso, pero sí he metido, por ejemplo, vallas, que no los meten los demás. He metido carreteras de acceso, que no las meten los demás, porque sé lo que hay que hacer en carreteras de acceso. Le he ayudado a construir 30 megavatios en España, aunque tenga esa planta que habéis visto de 1 megavatio. Le he ayudado a construir 30 megavatios. Entonces, he metido carreteras de acceso, he metido líneas de evacuación, las líneas de media tensión, he metido transformadores. Los transformadores no los meten estos señores, en general, los estudios de EPBC. He metido las subestaciones que hay que ampliar en Iberdrola o en Unión Fenosa cuando metes una determinada energía y no es suficiente la subestación rural o remota de la zona de la EMETDO. Esas cosas que los demás no meten son las que me llevan a esa casa de retorno, no las vacaciones en Cancún. Yo voy a ir a otra preguntita curiosa que tengo ahí respecto a el impacto de las renovables. ¿Es verdad que pueden tener el uso masivo de eólicas puede tener impacto en los pasillos de viento y modificaciones climáticas? Yo creo que de cajón, es un problema físico. Es decir, si hay en el artículo de Carlos de Castro y Margarita Mediavilla y Fernando Flechoso y en cuarto que no recuerdo el nombre, la Universidad de Valladolid, tiene un artículo publicado lo que llegan a la conclusión es que lo que está analizado es cuál es la energía aproximada, con variaciones, hay estimaciones, entre 700 teravatios y 2000 teravatios. Es lo que más, eso es lo que se considera que hay de energía contenida en todos los vientos del planeta, a todas las alturas y en todas las latitudes, entre 700 y 1200 y 2000. Entonces, lo que he calculado, pues por medio que han calculado, no porque le hayan dicho vamos a partir por dos, es que 1200 es lo que hace Sorensen, es lo que hacen bastantes conocidos en este tema. Entonces, cuando tú calculas toda la energía contenida en todos los vientos del planeta, hasta 30 kilómetros de altura, sobre océanos, en todos los sitios, por la mañana, por la noche, en los casquetes polares, en todos los sitios y tal, calculas toda esa energía y te sale 1200. Si tú tratas de interceptar un teravatio, uno, no 15 como están pensando esto, un teravatio, estás tocando en el trigémino a un 200.